el día que Irma Dorantes agarró a bolsazos a Antonio Pedro Infante. ¡Claudio Arturo Blog! Misterio y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Claudio Arturo Blogs Misterios y Más. Antes de iniciar con este videoprograma, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. ¡Suscríbanse! Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Y es que cada día surgen nuevos aportes, nuevas investigaciones, nuevos documentos, nuevos testimonios que nos dan a entender clara y sencillamente que Antonio Pedro sí fue Pedro Infante. A lo largo de su vida, el gran Pedro Infante, amigos, tuvo muchas mujeres. Tuvo a María Luisa León, su primer mujer. Tuvo un romance con Lupita Torrentera, con la cual tuvo pues a Pedro Infante Jr. y a Lupita Infante Torrentera. Tuvo también a la señora Irma Dorantes, entre otras más mujeres, pero las principales fueron estas en su época dorada, ¿verdad? Y pues se dice que con la última mujer que tuvo una relación sentimental fue precisamente con Irma Dorantes. También en torno a Pedro Infante, amigos, existen muchas teorías acerca de una posible desaparición forzosa, de un posible complot para terminarlo, para acabar con él en el 57. Se dice que todo aquello de la caída del avión en 1957, amigos, fue un complot. La teoría afirma que fue todo orquestado por maquiavélicas mentes para pues desaparecer a Pedro Infante de su vida artística y en todo sentido acabar con él. Los motivos diversos, amigos y amigas. El hecho ineludible, amigos, es que Pedro Infante fue desaparecido en el 57 y por mucho tiempo estuvo escondido en diversos lugares, según la teoría, según los investigadores, escondiéndose o plenamente encarcelado, desaparecido, quién sabe dónde. Pero gracias al esfuerzo, a la investigación de grandes personajes como Cuco Leiva, entre otros investigadores, se han encontrado muchos testimonios, muchas evidencias que han demostrado que Antonio Pedro, amigos, ese personaje surgido en los años 80, fue en verdad Pedro Infante. Y entre todos estos testimonios, amigos, se ha encontrado evidencia como la que presentó el amigo Cuco Leiva, de un señor de nombre Alfredo Sánchez, amigos, que conoció a Antonio Pedro desde el año 1987, que fue amigo íntimo de él, que lo conoció plenamente. Un testimonio realmente magnífico en el cual este señor, amigos, afirma que él vio cuando Irma Dorantes fue a buscar a Antonio Pedro. Este señor asegura que Antonio Pedro era un jugador empedernido de póker o de albures, que le encantaba esto de las barajas y que continuamente él iba a jugar a un restaurante de nombre Mandinga. Que Pedro estaba allí jugando cuando el dueño del restaurante fue y le avisó que una mujer quería ver a Antonio Pedro, que este preguntó quién es, quién me quiere ver, pues la hago pasar, hazla pasar. Y que cuando la hicieron pasar, amigos, todos pudieron comprobar que se trataba ni más ni menos que de Irma Dorantes. Que los dejaron solos, que pasó, que hablaron como 15 minutos, amigos, y que después escucharon golpes, se escucharon bolsazos, se escucharon reclamos. Este señor, amigos, afirma que escuchó de la viva voz de Irma Dorantes reclamarle a Antonio Pedro por qué no le dijo que él estaba vivo, por qué no la llevó con él, por qué no le dijo que él todavía seguía vivo. Si ella se hubiese enterado, ella se señalaba, ella hubiese ido con él. Que Antonio Pedro le decía a Irma que no dijera que él era Pedro Infante, porque de lo contrario, pues pudieran hacerle daño a ella. Que también Antonio Pedro le dijo a Irma Dorantes: si te hubiera dicho dónde estaba yo, tú hubieras ido conmigo y allí nos agarran a los dos. Amigos, amigas, un testimonio muy valioso que, rescatado por este gran investigador como Cuco Leiva, nos aporta enormemente un dato maravilloso. Un testimonio de este señor amigo de Antonio Pedro, en el cual él claramente
afirma que Irma Dorantes visitó a Antonio Pedro a reclamarle, a decirle, ¿por qué no me llevaste contigo? De esta manera, amigos, Irma Dorantes estaría plenamente convencida, sabría plenamente que Antonio Pedro es Pedro Infante. Y sus declaraciones posteriores, amigos, realmente así lo confirman, porque cuando se le preguntó a Irma Dorantes que qué haría hipotéticamente cuando se encontrara con Pedro Infante, ella señaló lo siguiente. Entonces algún día lo va a encontrar. ¿Qué le va a decir cuando lo encuentre? Me voy a enojar mucho. ¿Por qué se fue y me dejó? ¿Por qué no me llevó con él? ¿No quería que estuviera todo el tiempo con él? ¿Por qué me abandonó aquí? Tenía que haberme llevado. No tenía que haberme dejado. Entonces, amigos, esto nos da una clara idea de que Irma Dorantes ya sabía del paradero del gran Pedro Infante. Ya sabía que Pedro Infante seguía vivo y que fue a reclamarle y que fue a buscarlo. De las mismas palabras, amigos, que le dijo, según el testigo, en aquel encuentro, en aquel restaurante, cuando Antonio Pedro estaba allí disfrutando de sus albures, de sus jugadas, de su póker. Entonces, amigos, amigas, realmente esto de Antonio Pedro cada día cobra más fuerza. ¿A quiénes se refería Antonio Pedro? ¿De quién era el temor? ¿De quién se escondía? ¿De quién no quería que lo pudiesen rastrear por medio de Irma Dorantes? ¿A quiénes tenía miedo? ¿De quiénes estaba ocultando, amigos? Realmente hay muchas teorías que manejan muchas hipótesis desde la cuestión política. Desde la cuestión política nacional, líos con el presidente de la República o con el expresidente en todo caso, líos internacionales por presuntas intromisiones o cuestiones de política con Cuba, narcotráfico, líos de faldas, incluso traiciones económicas de parte de sus managers, de sus apoderados, etcétera. O sea, inclusive cuestiones ya relacionadas también con su esposa legítima, porque Pedro pues era muy mujeriego. No sabemos, amigos, realmente todavía a ciencia cierta cuál es la verdad en este gran misterio de Pedro Infante. Pero yo creo que estamos muy próximos para saber verdaderamente cuál fue, qué es lo que pasó con Antonio Pedro, con Pedro Infante, amigos. Todos los que somos seguidores desde niños, que hemos crecido con las películas de Pedro Infante, un día sabremos la verdad. Y bueno, amigos, pues este es el video que quería comentarles el día de hoy. El día que Irma Dorantes agarró a bolsazos a Antonio Pedro al reclamarle, ¿por qué no me llevaste contigo? ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo? Un gran misterio, amigos. Y bueno, pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Recuerda, esto es Claro Arturo Vlogs, misterios y más. Ojalá y te guste este contenido. Y si te gusta, suscríbete, compártelo, dale like. Porque de esta manera es como empieza a moverse este video y empezamos todos a crecer en esta bonita comunidad. Y que ya merito, ya falta poquito para que lleguemos a los 100,000. Bueno, no tan poquito, pero con tu ayuda sí llegaremos. Y bueno, pues esto fue todo. Yo me despido, no sin antes recordarles que... Konnichiwa!